Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 31 de Factorio y me he vuelto a esta zona, a esta zona del uranio porque he cometido un pequeño error. Vale, os estaréis preguntando por cuál es, es bastante evidente, lo que pasa es que yo no me di cuenta en el momento, pero ahora sí, a lo mejor vosotros en casa sí que lo, lo, os habéis dado cuenta y me decís, ¿serás melón? ¿Cómo has podido cometer ese fallo? Bueno... Pues no sé si lo estáis viendo, está aquí el error. He hecho esta zona aquí para que, los trenes, para que los trenes vuelvan, pero es que no necesitamos que vuelvan, que cojan por aquí y vengan y vayan hacia el otro lado, porque ya tienen salida por aquí. Lo que necesitamos es que vengan por aquí y entren a esta estación. Entonces, esto debería estar de este lado. Y cometí el mismo error, pues aquí en el mapa, con esta estación. Pero bueno, ya lo he subsanado. Todavía no aquí, pero en la estación de arriba también tenemos, vamos a, os la voy a mostrar. En esta estación de aquí arriba también tenemos un pequeño fallo. Y es que, ya os digo, pues han ido acumulando los fallos porque cogí el diseño de esta estación y es que aquí tampoco tenemos salida hacia acá. Vale, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues eh, he estado haciendo algunas pruebas, he hecho un plano y esta es la estación que debería ser a ver dejarme cogerlo los cambios son muy sutiles pero como veis desviamos la zona de las vías eh, de arriba a ver no puedo alejar, alejar más el zoom vamos a venirnos por aquí así aquí se ve completo bueno le damos una salida a los trenes hacia la derecha cambiamos la disposición de algunas cosas y sobre todo cambiamos la disposición de la vía de arriba bueno esto ya lo tengo implementado así que venga eh, me voy a cargar esa partida y ya os, lo, ya os enseño cómo, cómo está hecho, os enseño el resultado final y nos vamos a hacer la, la estación de descarga pues de todo lo que sería el uranio y completar todo este circuito que es lo que pretendo. Darme un segundito y vengo ahora. Vale, pues ya estoy aquí con el cambio implementado. Como veis, ahora los trenes que vengan por aquí y por aquí tienen salida hacia la derecha, también tienen salida hacia aquí y todos los trenes que vengan en este sentido pueden dar la vuelta por aquí y volverse a meter en la estación. Para eso lo que os dije. Había una vía que venía por aquí, todo por aquí, la hemos subido a esta zona, y esta que era en este sentido, la hemos pasado para aquí, y entonces ahora esta va en sentido hacia la derecha y este en sentido hacia la izquierda, todo por aquí. Bueno, creo que se entienden los cambios. ¿Qué es lo que pretendo hacer hoy? Pues hacer una mega estación, ya tengo este modelo. Y estas tienen seis, seis andenes y quiero hacer una, pues parecida, copiando y pegando, y que nos ayuden nuestros robots para hacer todas las descargas. Bueno, aquí hice una implementación chapucera, quizá las vías quedan mejor yendo todo por arriba, que ya lo cambiaré. También tengo que implementar toda esta estación y todo ese sistema de ida, de venida, de que los trenes vayan por un lado y por el otro. E iba en las otras dos estaciones que tenemos en esa zona. A ver, que os lo enseño. Aquí en la zona de hierro todavía está sin, sin modificar y en esta zona pues también está sin modificar. Entonces pues eh, ya pondré a los robots a trabajar pero ahora vamos a centrarnos en lo que nos importa. Bien, estuvimos añadiendo en el capítulo anterior pues espacio pues para, para hacer lo que necesitemos por aquí. Vamos a limpiar de árboles esto. No quiero que haya árboles todo esto que, que lo desmonten nuestras máquinas. Y a ver, a ver, no sé dónde podríamos hacer las cosas. Yo estoy pensando en hacer una estación, pues por aquí. Me voy a bajar del coche. Y lo primero que quiero hacer es cuadrar esta zona de defensas. A ver, casi voy a poner esto también, lo tengo aquí en el muro. Aquí, estas defensas, vamos a poner alguna más. Vamos a subir aquí, pues venga, para no quedarnos sin espacio. Esta zona va a ser peligrosa. Esta zona va a ser un poquillo peligrosa de construir, pero bueno, malo será que no la podamos construir fácilmente. A ver qué pasa. Ahí, ahí sí que me dejas. Necesitamos otro de estos. A ver dónde lo ponemos. Para que trabajen las máquinas aquí. Vamos a ponerlo. Y quizá uno un poquito más arriba también. Y a medida que vaya llegando la electricidad, pues... A ver, ese no podemos alcanzar. Este vendría aquí. Vale, y ahora la idea es hacer la esquina, que todavía no la tengo preparada. A ver, ¿por qué no me dejas copiar? Bueno, ¿tengo yo alguna torreta? Mm, no, no tengo torretas. De esto tampoco me deja copiar. Bueno, pues a ver, a ver si vamos haciendo de esto. Y hay unos cuantos bichejos ahí que me dan mala espina. Vale, esto ya estaría ahí. Uf, aquí hay bastante. No sé si, enfren si enfrentarme o no. Si trajesen alguna torreta sería genial. Vale, vamos a poner todo esto que traigan electricidad y a ver si van trayendo, pues eso, las torretas y así tenemos una defensa mejor. Vale, esto lo podía coger directamente del inventario, pero bueno. Vale, aquí parece que ya van construyendo algo. Y a ver. Si cogemos la estación, tengo que diseñar la esquina de, la, de, de estas defensas, porque si no, estamos un poco vendidos. Aunque puedo poner una aquí, pero no sería... A ver, ¿cómo podría ser esto? Para hacer la esquina y que cuadrase perfecto. ¿Sería aquí? Pues puede ser. Ahí la electricidad la llevamos bien. Esto no sé por qué no me deja copiar. Será porque no tengo en el inventario. Vale, va llegando alguna defensa. No, va llegando el muro. Y las defensas vienen por aquí. Bueno, pues voy a traérmelos por aquí. Aunque me quede un poco vendido. Vale, ahí en principio estas defensas ya deberían hacer de las suyas. Y como veis, la electricidad, bueno, pues está justita, justita. Vale, ya veis que se va construyendo todo. Venga, vamos a darle escaña. Evitando el. evitando el ácido. Y la verdad es que los láseres son la leche, ¿eh? A ver, evitando el ácido. ¿Qué parte no entendemos? De evitando el ácido. Chalda ahí, por Dios. Por Dios, que la leoparda. Me he quedado temblando. A ver, más muros, más muros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejáis? A ver, copiamos. Quiero muros por aquí. Construirme muros. Ahí, ahí. Vale, tengo que hacerlo así. ¿Por qué no me dejáis de otra manera? Bueno, pues lo hago así. Si no me dejáis de otra manera, lo hago así. Venga, ahí estaría nuestra defensa completa. Vale. Ya os digo que me he quedado temblando. Ya estoy algo recuperado, así que volvemos a la carga. Y sobre todo el ácido, que es muy, muy, muy malo para la salud. Madre mía. Quieto. ¡Ey! Venga, algunos siempre me como. Tienen una puntería tremenda. Vámonos de aquí. Bueno, ¿hasta dónde llegan? Esta no me pilla. esto no me pilla. Venga, estos... Me la estoy jugando aquí. Con estos escupidores de ácido. Pero bueno, parece, parece que ya están rendidos a mis pies. Venga, genial. Pues esta colonia de bitters fuera. Y a ver, la estación. ¿Y la estación cómo la vamos a hacer? Pues es una buena pregunta. Y casi me he pasado con el perímetro. Pero bueno, prefiero que sobre espacio a que falte. A ver, vamos a traer nosotros de estos. Pues casi necesitamos uno aquí. Que ya le traeré electricidad. Este sería el sitio. Y aquí podríamos poner otro más. Venga. Ah, ahí, no se puede alcanzar. Vale. A ver, acércate. Ahí estaría. Vamos a poner un tema de defensas más. Vale, perfecto. Venga, pues por esta zona vamos a hacer la... A ver, déjame controlarlo. Por esta zona sí, procesamiento de petróleo, pero lo primero descarga. Vamos a coger el plano de la estación. De la estación modificada, esta de aquí. Y la idea es que vengan las vías por donde vengan. A ver cómo la podemos hacer. No, me gusta más la zona de descarga por aquí. A ver que me coincida todo. Podemos hacer que las vías vengan así. Un poquito más abajo quizá. O incluir esto así. Vale, pues yo creo que ahí puede ser. Vale, pero toda esta zona de aquí no la quiero construir aún. Vamos a despejar estos árboles. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a tener que seguir trayendo unos cuantos robopuertos y electricidad. Mientras todo esto no se construye, claro. Venga, a ver. Vamos a poner defensas por aquí, que se vaya construyendo todo esto. Vale, eso en principio, ahí los primeros pasos. Este robopuerto no tiene. No tiene electricidad, vamos a tener que poner otro por aquí, pero no me va a dejar espacio para los andenes. Vale, pues lo podemos poner un poco más abajo. Este lo podemos poner aquí, que nos puede venir algo mejor. Este lo podemos poner por aquí, que creo que no nos va a interferir con nuestras vías. A ver, es que me he cargado muchas vías. Me he cargado muchas vías que no quería. Vale, este es el plano. Y esta es la zona que no quiero que construyan. Venga. Perfecto, entonces teníamos este, vamos a poner otro por aquí que en principio no debería interferir, ahí mismo, y este sí que sí que lo vamos a poner pues por acá. Vale, este por aquí y otro más por aquí. A ver hasta dónde nos llega. Vale, creo que este sería el espacio justo. En electricidad. Si no lo construyen ellos, lo pongo yo. Vale, ahí. Perfecto. Pues toda esta zona estaría cubierta. A ver, a falta... Ah, no. Uno menos. Uno menos. Vale, pues habrá que ponerlo aquí. Habrá que ponerlo aquí. Bien, a ver si terminan de demoler todos esos árboles. Porque la idea también es copiar esto y poner unos cuantos andenes más. Vale, esto vendría así. Ahí. Hay una vía que me sobra, que es esta de aquí. Ahí está, vía que me sobra, entonces la quitamos de ahí. Y ahora sí que sí. Bueno, fui un poco tonto. No sé ni cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a poner alguno más. Vamos a poner hasta. A los 11, pues yo qué sé. Venga, pues unos cuantos más. A ver, ¿cómo cuadraría esto? Déjame copiarlo bien. Aquí sí que me cuadra, ¿no? No hay una vía que está descuadrada. Porque siempre copio la última y no quiero copiar la última. A ver, si copiamos esto así. Ahí sí que quedaría. Vamos a completar todo esto. Eh, ya no sé ni cuántos tengo. Copiamos la zona de arriba. Venga, y debería ir cuadrando todo esto. A ver si se va construyendo, porque si no, no hay manera. Voy a ayudar yo a la construcción, aunque no tengo muchos muchos rieles, pero bueno, algo es algo. Y a ver, este robopuerto nos ayudaría si tuviese electricidad. Igual que si ponemos alguno más por aquí, que estos sí que deberían tener electricidad. O será más fácil traérsela al menos. A ver. Ahí. Y nos traemos electricidad para aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. Y otro más, pues por aquí arriba. Bueno, primero, electricidad a esta zona. Venga, vamos allá. Vale, otro que se carga por aquí. Y en cuanto es este operativo, pues a ver si eso es lo que quería yo. Eso es lo que quería yo. Otro por aquí. Igual que ese, vamos a traer electricidad para acá. Venga, pues en cuanto pongamos este que ya está ahí puesto, vamos a ver el resultado de todo esto. Y bueno, al final, andenes son un porrón de ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... 10 11 12 13 14 15 16 Vale, puede estar bien. Puede estar bien. La idea es copiar esto. Para terminarlos por aquí por arriba. A ver esto me sigue sin cuadrar. A ver, quieto, parado. A ver, esto sí que tendría que cuadrarme aquí. Vale, yo creo que ahí ya van cuadrando las cosas. A ver, con todos los robots que tenemos aquí, no sé si tendré que desplegar alguno más. Y yo no tengo, no tengo nada. Bueno, pues dejamos que los robots vayan trabajando. A ver, y aquí, no sé si tendremos... Vale, vamos a seguir poniendo de esto. Ampliando nuestra red logística para que nuestros robots puedan trabajar con comodidad. A ver, aquí iría uno. Lo que pasa es que también tenemos que desmontar toda esta zona. Vale, esto lo quitan rápido. Perfecto. Venga, este aquí. Traemos la electricidad. Y necesitamos otro de estos, ¿eh? No me quedan más, ya los he puesto todos. No sé por qué tenemos robots aquí. Vamos a soltarlos. Y a ver, a estos qué les pasa. ¿Que no tienen espacio de almacenamiento? ¿o ¿Qué les pasa? ¿Que se quedan sin batería? No lo sé. Vale. Bueno, tenemos que planear más cosas. En principio la idea es descargar por los dos lados. Tenemos la estación, así que venga, vamos a ir planeando la descarga. Esto sí que es más fácil de hacer. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, ping, Vale, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por acá. Ponemos unos cuantos cofres a modo de buffer. Aunque los cofres casi me gustaría que tuviesen filtro. Bueno, ya veremos cómo, cómo hago esto. ya a ver, este también necesitamos electricidad aquí. ¿eh? De estos tengo, así que venga, me voy a traer alguno hacia esta zona. A ver si me cuadra, no me cuadra. Bueno, pues podemos poner uno aquí. Y otro ya más hacia esta zona. Y así también esto tiene electricidad. Que es el que me falta aquí en el medio. Y este también tampoco tiene electricidad. Así que venga. Esto de traer electricidad a los sitios es un poco aburrido. Pero es lo que tenemos que hacer si queremos que las cosas funcionen. Y a ver, aquí los robots, la verdad es que no funcionan demasiado. Esta estación tengo que planearla bien para que quede, oye, pues todo lo de que descarguemos, quizá podamos ponerle filtros y que vayan las cosas para un lado, para el otro, para donde, para donde tengan que ir. Pero la idea es esa, que se descarguen bien descargadas y... Venga, pues esto vendría así y esto vendría así. Y ahora una vez que tenemos eso, pues la idea, con, aunque casi tendría que poner de las azules, para que se descargue rápido esto, venga esto por aquí. Vamos a hacerlo bastante amplio para poder filtrarlo. Tengo más de estas, sí. La idea es que los trenes se descarguen bastante rápido y luego filtramos lo que, lo que tienen. Bueno, esto me gusta ya más para el otro lado. Y así cada cosa que vaya a donde tiene que ir. Aunque esto no, no, no sería así, o sea, lo podemos descargar. Ah, bueno, sí. Sí, porque ponemos los bifurcadores. ¿Veis? Ponemos uno ahí. a ver, ¿qué podemos traer? hierro, podemos traer uranio y podemos traer vale, en principio con una aquí, pues yo que sé este por ejemplo, producto prioritario sería por la derecha y el filtro pues que sea el el hierro Necesitamos también uno para el cobre. Entonces casi necesitamos... Vale, sí, ya sé cómo hacerlo. Filtro, venga, hierro. Mena de hierro. Este, por ejemplo. Vamos a copiar esto. Y en vez de eso le ponemos mena de uranio. Y uno de estos... Podemos ponerlo pues por aquí. Vale, sí, estos tres. Estos tres así. Vale, por ejemplo, el hierro sale por ahí, esto sale por aquí y esto no sé cómo hacerlo, pero saldría para otra zona. Pues a ver, ya lo investigaré bien, pero en principio solo vamos a traer tres elementos. Cobre, bueno, podemos traer también carbón. Buf, madre mía. Madre mía, que me estoy liando yo aquí. Esto tengo que dar una vuelta porque quizá no es así el método adecuado, ¿eh? Vamos a hacerlo con cintas rojas. Vamos a hacerlo con cintas rojas, sí. Vale, entonces, uno ahí, otro ahí, otro ahí y otro ahí. Y aquí sí que podemos filtrar, pues por ejemplo, el carbón que vaya por un lado. Producto prioritario derecha. Vamos a ponerlo todo así y ahora solo es cambiar las menas, vale. Eh, hierro, cobre y uranio, vale. Todo eso iría así: pim pam. Y el que no den filtrado, pues se viene de vuelta y empezamos el, el bucle, vale. Incluso podemos alargarlo un poquito más y filtrar piedra si queremos, pero bueno, no... no sé si será necesario ahora mismo. Este lo podemos copiar aquí, veis, así que sí que queda el diseño. Y este pues lo hacemos justamente al revés. Si este va así, pues esto es así. No sé si tendremos espacio suficiente para hacerlo por este lado. Y este, pues descargaremos líquidos o será estación de paso, ya veremos cómo hacemos. Pero bueno, en principio el diseño es algo así: pim pam, cogemos esto: 1, 2, 3 y 4. Y este copiamos y para acá. Vale, esto no ha quedado filtrado. Vale, el producto prioritario aquí en este caso sería a la izquierda. Igual que antes, pues esto será copiar las configuraciones. Muy bien, lo único que ponerlo, pues para el lado que no es, a la izquierda. Izquierda, izquierda. Perfecto, y en cuanto me construyan eso, pues ya está. Ahora tenemos que darle salida a todo esto. Si necesitamos carbón. A ver cómo podemos hacer aquí. Vale, no tengo de estos. Madre mía, me los gasto todos, ¿eh? Tampoco los estoy pidiendo. Venga, pues traerme unos cuantos de estos. Que los voy a necesitar. De momento te puedo poner uno de aquí, así. Vale, y aquí tendríamos carbón. El hierro también lo podemos juntar algo. Hacer algo así. Me parece un buen diseño este, ¿eh? no sé qué os parecerá a vosotros. Pero sí, sí. Puede funcionar. Esto lo juntamos así. Y aquí también, pues el hierro que se combine. Pim pam. Toda esta infraestructura, pues va a ser siempre igual. Esto aquí. Y esto para arriba. Así, así. Eh, así y así. Bien, pues yo creo que puede funcionar. Puede funcionar bien. Esto nos lo traemos para aquí y esto nos lo traemos para aquí. Vale, entonces sale todo eso por ahí y ya juntaríamos las líneas, pues cada una en, en su sitio, dependiendo a dónde, a dónde lo llevamos. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Seguramente le dé alguna vuelta más. Vale, esto lo hacemos así y para acá. Esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí y esto para arriba. Esto para arriba y para la derecha. Esto para arriba y para la derecha. Uno más en cada lado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y lo sacamos aquí. Lo sacamos aquí. Lo sacamos aquí. Y lo sacamos aquí. Vale, me han traído cofres. Todavía no. ¿Los estoy pidiendo? Pues tampoco. De esto sí que estoy pidiendo. Que no necesito baterías. Así que tráeme cofres de. A cero que no tengo. Vale, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Los filtros igual que este los ponemos aquí, no se puede alcanzar. ¿Cómo que no se puede alcanzar? Pim pam, pim pam, pim pam. Y bueno, pues ya tenemos algo así. Nos podemos traer también esto mismo, lo copiamos quieto parado. Esto mismo todo lo podemos copiar y pegar en esta zona, aunque va a ser un poquito más difícil, no nos va a caber por el maldito Robopuerto. Vale. Pues no pasa nada, ¿eh? ponemos más Robopuertos. Uno aquí y el otro donde haga falta, pero que no moleste. Prefiero tener Robopuertos de más a, a que, que me molesten. Venga, esta así electricidad, claro, cómo no. ¿De dónde me la traigo? Desde aquí, ya lo colocaré mejor esto. Venga, no se puede alcanzar, por Dios. Vale, ahí está, copiamos esto, ahora sí, lo ponemos del otro lado. Eso sería algo así. Venga, y a ver, a ver si no, si no la lío yo. La verdad es que necesitamos espacio, ¿eh? más, del que ne más del que pensaba. Pero tampoco tenemos demasiado problema porque podemos quitar, pues por ejemplo, una aquí. Y así ya tenemos bastante más espacio y añadirla pues, al final de la estación. Tenemos andenes de sobra para descargar, así que por espacio que no sea, este me está molestando igual, este también me está molestando y yo creo que ya sé lo que voy a hacer. Podemos poner uno aquí en el medio y otro aquí en el medio que ahí no nos molestan y este, pues mira, lo quitamos de ahí, lo ponemos más para acá, ya fuera de lo que es el entorno de la estación. Y bueno, pues ya veremos cómo cubrimos este espacio. Porque este. A ver. Bueno, ya veré cómo distribuirlos. Ahora mismo esto va a quedar así. A ver, esto está terminado. Dejarme comprobar que todo esto está terminado. Porque quiero ir terminando el capítulo. Y no sé qué os parece esta nueva estación. Podemos ampliarla más. Nos faltan por poner algunas cosillas en esta estación. Vamos a intentar completarla. A ver, ¿qué pasa aquí? Que tengo un semáforo que no necesito. Vale, aquí también tengo un semáforo que no necesito. Bueno, esto es lo que tiene copiar y pegar. Pero desde aquí sí que podemos traer esto para aquí. Esto para aquí. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Y no sé si poner alguno más, ¿eh? Vamos a completar esto. Vamos a completar todo esto. Que no se nos queda medias. Vale. Y aquí. Me gustaría eso. Pues completarlo todo. Incluso poner uno más. 16. 16, sí. Esto fuera. Esto fuera, no me lo pongas. Y esta zona pues la cogemos y la vamos completando aquí. Que no sé si tenía semáforos toda la zona. Vale, este no lo necesitamos. Perfecto, de aquí para acá. Bueno, pues de aquí para allá. Muy bien. Vale, y esto debería funcionar, pues de manera maravillosa. A ver, vías. ¿Qué os pasa a vosotras? Nos falta un semáforo por aquí, nos falta completar alguna zona. Vamos a ver, esto bien, 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 bien. Y por último, cogemos la estación y ponemos pues. Vale, esto iría pues así. No, esto ya sabéis que me sobra aquí, no, por Dios. No me la liéis ahora. Que ya sé que lo he puesto yo, pero es que no lo necesito eso. Venga, todo esto fuera. Todo esto fuera. Todo esto fuera, todo esto fuera, que no lo necesitamos. Así que que no vengan los robots. Pim pam, pim pam, eso no me lo quería cargar. Vale, ya tenemos nuestra pedazo de estación con 16 andenes aquí listo para lo que sea. Bueno, en el siguiente capítulo seguiremos terminando nuestra infraestructura ferroviaria. Tenemos que traernos todas las vías para abajo y completarlo todo. Pero bueno, espero. Voy a probar esta estación a ver si funciona. Por aquí, seguimos sin tener esto. No, no me lo traen bueno, a ver si funciona todo esto, espero que sí tendremos que comunicar pues estas salidas en un canal único, a ver si nos si tenemos espacio suficiente, en principio ya dejé bastante espacio y esto antes de nada lo voy a poner, vamos a ponerle descarga universal algo así eh, descarga universal Seguro que hay formas más fáciles de hacer esto o más difíciles también. Descarga universal, ahí queda. Venga, pues iré completando algunas cosas. Modificaré las estaciones esas del otro lado que nos quedaron un poco mal hechas. Nuestras defensas están funcionando perfectamente. Genial. Y en el siguiente capítulo, pues terminar esta estación y empezar a, a poner a funcionar todos los trenes. Todo esto por aquí habrá que desmontarlo también. Así que esa es otra. Los árboles ya los voy a poner a desmontar. Mira, mmm, sí, solo los árboles. Solo los árboles. Planear bien lo que es toda esta zona para tener los trenes. Bueno, ya veis, poquito a poco vamos haciendo esta infraestructura que la verdad nos está llevando bastante tiempo, pero nos servirá para tener pues, una central nuclear, pues, la Mar de Maja y cerca de nuestra base. Bueno, me despido. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, dejadme un like. Eh... Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Factorio ni de otras series que tenemos en marcha. Y ahora sí, ahora sí, ya me voy. Ya sabéis que nos no digo adiós, sino hasta pronto.